Grupo de Oro. Presenta. Luisa María Calderón Hinojosa, candidata de los partidos Acción Nacional y Nueva Alianza a la Gubernatura de Michoacán, se reunió la tarde de este jueves con más de mil mujeres en la capital del estado. En la colonia Tierra y Libertad, la ex diputada local se comprometió que, de llegar al sóleo de Ocampo, tendrán transporte público gratuito con el objetivo de que no dejen de estudiar. Ante cientos de personas, principalmente del género femenino, dijo que construirá estancias infantiles para que las mujeres y madres solteras puedan continuar con su educación y así elevar su nivel cultural. Bajo el cántico Cocoa para gobernadora, Calderón Hinojosa mostró su beneplácito por tener una alianza con el panal. Pretendemos que los niños tengan 200 días de clases y una enseñanza educativa bajo la disciplina y el orden. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Adrián García, Agencia Cuadratín.